Sean todos bienvenidos. Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto es Esperanza Hoy. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a otro programa de Esperanza Hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Es una bendición, un gozo estar con ustedes esta noche para compartir la palabra del Señor, para gozarnos en Él, para saludarle, para darles un abrazo a la distancia. Recuerde que Esperanza Hoy es un programa de la Primera Iglesia Evangélica y Reformada de San Pedro Sula y se transmite a través de Alfa y Omega Visión. Puede verlo ahí en su canal de televisión o a través de Facebook, en Spotify. Lo repetimos al día siguiente a las 7 de la mañana. Bueno, hay tantas formas en que puede ver estos programas. Y qué bueno que el Señor nos permite hacer todo esto, porque estamos alejados, pero al mismo tiempo estamos unidos en el amor de Cristo Jesús. Vamos a empezar el programa como siempre. Ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza. Qué hermoso cantar y alabar al Señor y gozarnos con estos cantos hermosos. Él nos ciñe de poder. Qué bueno es el Señor. Quiero saludar a algunas personas que ya se están conectando esta noche en este programa de Esperanza Hoy. Tenemos a nuestra hermana Goyita. Qué sorpresa, qué gozo, mi hermana Goyita, de saber que está conectada esta noche aquí a Esperanza Hoy. Yo sé que están allá en la Florida, pero aún así estamos en contacto, gozándonos en el Señor. Mi hermana Jessica Cerrato. Jessica, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Un saludo para ti, para tus niñas, para toda la familia. Qué bueno saber que siempre están aquí conectados. Mi hermana Doris de Gutiérrez. Mi hermana Doris, Dios le bendiga. Qué bueno saludarla esta noche. Qué bueno saber que está conectada en Esperanza Hoy. Lizeth Calderini. Lizeth, Dios te bendiga. Qué bueno que esta noche estás conectada una vez más aquí en Esperanza Hoy. Qué bueno saber de tu vida y saber que estás ahí. Mi hermana Berta Santa María, ella también se conecta siempre y nos ve desde la Jerusalén. Mi hermana Berta, Dios le bendiga. Mi hermano Edgardo Paz dice que está listo. Él siempre pone eso, listo. ¿Por qué? Porque Él siempre está listo. Gloria a Dios por su vida, mi hermano Edgardo Paz.
Mi hermana Verónica Castellón dice bendiciones, hermano. Mi hermana Verónica, Dios bendiga su vida. Mi hermana Betty de Pineda también nos está viendo esta noche. Mi hermana Betty, Dios le bendiga. Usted es de mucha bendición para mi vida, para la vida de mi familia. Y sé que el Señor hace y estará haciendo cosas grandes en su vida y en su familia. Ella dice, Dios les bendiga. Mi hermana Goita escribe, dice, buenas noches, hermanos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Los extrañamos. Gracias por sus oraciones. El Señor es bueno. Estaba viendo una foto del profesor Samuel predicando. Goita envió esa foto y vemos que él está activo. Gloria a Dios por eso. Está desde un púlpito compartiendo la palabra del Señor allá en los Estados Unidos. Qué bueno tener esas noticias y saber que eso está ocurriendo. Así que el Señor les bendiga, el Señor siga mostrando todo su poder en ustedes. Qué bueno es el Señor. Amén. Lizeth Calderín le dice un abrazo. Pastor David, Lizeth, un abrazo también para ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor pues haga una obra perfecta en tu vida. Mi hermana Dorita Lontero también nos está viendo. Mi hermana Dorita, Dios le bendiga. A usted, a mi hermano Popo, a los muchachos. Bueno, la verdad es que la bendición de Dios para toda la familia. Josué Bardales, bueno, Josué siempre está aquí conmigo. Esta noche tenemos a Héctor, tenemos a Leo, tenemos, bueno, la verdad es que estamos bien acompañados esta noche con todos ellos en los controles, en las cámaras, en todo. Que el Señor les bendiga. Sin ellos no sería posible hacer esto. Gracias a Dios que Él los tiene acá para que hagan todo esto para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Mi hermana Sara Garrido, mi hermana, Dios le bendiga. Ella dice amén, Dios les bendiga. A usted también, mi hermana. Y recuerde que este programa también puede escucharlo por Spotify. Siempre estamos ahí y usted puede escucharlo y compartirlo con otras personas. En Facebook también puede compartirlo para que más personas puedan estar pues aquí pendientes de Esperanza Hoy. Karencita Castillo también nos está viendo esta noche. Mi hermana Karencita, Dios le bendiga. Maribel Orellana, bendiciones, Pastor David, conectada. Mi hermana Maribel, gloria a Dios, porque está conectada, no solo con el programa, sino también con el Señor. Qué bueno saber eso, mi hermana Maribel. Dinalea, qué excelente, mi amiga de toda la vida. Dinalea, Dios te bendiga. Dinalea su padre fue un pastor igual que mi padre. Nuestro hermano Miguel Martínez fueron contemporáneos con mi padre y por eso conocemos bien a esta familia, les amamos tanto. Y Dinalea siempre ha sido muy muy especial. Dina, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tus hijos, a toda tu familia. Que el Señor realmente les esté bendiciendo. Valesca Carías Padilla nos está viendo desde los Estados Unidos. Valesca, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu esposo Carlos, a tus niños. Todos ustedes reciban una bendición especial. Somos familia, somos primos. Así que qué bueno que siempre están conectados en Esperanza Hoy. Que el Señor les bendiga. Mi hermano Jorge Perdomo dice bendiciones a todos los hermanos Pierre. Mi hermano Jorge, Dios bendiga su vida también. Gloria a Dios por su vida. Mi hermana Blanquita siempre está conectada. Mi hermana Blanquita, Dios le bendiga, Pastor David y hermanos. Mi hermana Blanquita, Dios también bendiga su vida. Aleluya. Mi hermana Modesta Rivera, Dios bendiga a toda la familia Pierre. Pastor David, Dios le bendiga. Mi hermana Modesta, Dios le bendiga. Qué bueno saber que una vez más está conectada. El Señor bendiga su vida. Mi hermana Dulce María Guillén también está conectada esta noche. Mi hermana Dulce María, Dios le bendiga. Qué bueno saber de usted. Dulce María Guillén Ponce es ella, ¿verdad? Mi hermana Herminia Alfaro también se conecta siempre. Mi hermana Herminia, Dios le bendiga. Qué bueno saber que usted siempre está ahí viendo este programa.
Mi hermana Maribel Cantarero dice: Dios le bendiga, pastor. Mi hermana Maribel, Dios también le bendiga a usted. Amén. Y Betty Pineda dice: gloria a Dios, les amo, pastor David. Créame, mi hermana Betty, que nosotros le amamos a usted y a toda su familia. Tantos recuerdos hermosos con mi padre, aquellos tiempos en que el Señor hacía cosas grandes, ahora las sigue haciendo también, pero cuando recuerdo aquellas cosas nos gozamos tanto en el amor del Señor. Mi hermana Zoila Rosario Cáceres, mi hermana Zoila, Dios le bendiga donde quiera que usted nos esté viendo. Mi hermano Víctor Mejía, mi hermano Víctor siempre está pendiente de Esperanza Hoy. Mi hermano Víctor, Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, la vida de su esposa, de su familia, su ministerio, todo lo que ustedes hacen. Dios prospere la obra de sus manos, su trabajo. Mi hermano Víctor es un electricista calificado y gracias a Dios por su vida. Mi hermano Juan Antonio Savillón nos ve también desde Miami. Mi hermano Juan Antonio, Dios le bendiga. Usted sabe todos esos recuerdos hermosos que vivimos en aquel tiempo de la predicación del Evangelio. Dios le bendiga. Y mi hermana Modesta dice Rivera, mi hermana Moita, gloria a Dios por la vida del maestro Samuel. Amén. Por el profesor Samuel. Qué bueno, ya, como les dije, mi hermana Goita me envió una foto donde él aparece predicando. Yo me llené de mucho gozo cuando vi eso, porque Dios, como dice mi hermana Moita, siempre es bueno. Y Dinalea dice, Dios les bendiga, un abrazo. Dios te bendiga, Dinalea, qué bueno que esta noche estás conectada. Joel Morales también nos está viendo. Joel, Dios le bendiga, qué bueno que está conectado. Mi hermano Víctor dice que el Señor le bendiga. Jorge Ramírez, Dios te bendiga. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, todo el mundo te conoce como Pili, pero Jorge, qué bueno saber que estás conectado. Buenas noches, Pastor David, mi cariño siempre para vos. Para vos también, Jorge, qué bueno. Con Jorge también nos conocemos de toda la vida. Mi hermana Betulia, cómo no recordarla con sus poemas, con todo lo hermoso que esta familia Ramírez siempre ha sido. Siempre han estado en la iglesia. Mi hermana Betulia ya está con el Señor, pero ahora sus hijos están aquí todavía glorificando el nombre de nuestro Señor. Mi hermano Jorge, Dios te bendiga. Carlito Galeano, Carlos, Dios bendiga su vida y la vida de su familia. Qué bueno que esta noche también está aquí en Esperanza Hoy. Mi hermana Esmi Suárez. Mi hermana Esmi siempre está conectada. Mi hermana Esmi, Dios le bendiga. Mire, cuando yo veo la lista de todos y recuerdo aquellos hermosos tiempos de bendición, la verdad es que fueron tiempos realmente hermosos para la gloria de Dios. Y todos estos hermanos que están acá siempre tuvieron una participación importante en la vida de la iglesia y especialmente en la vida de nuestra familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, y que siempre fueron muy especiales para nosotros. Mi hermano Carlos Alfredo también nos está viendo. Mi hermano Carlos Alfredo, Dios le bendiga. Mi hermana Berta Santa María, Dios le bendiga, Pastor David. Así dice que siempre está conectada por Facebook viendo el programa. Dios le bendiga. Ashley Nicole Domínguez, Dios te bendiga, Ashley. Qué bueno que esta noche estás conectada aquí en Esperanza Hoy y nos estás viendo. A Ashley la vimos crecer también en la iglesia. Ahora es una niña, una señorita muy linda que sigue alabando al Señor, participando con los diáconos auxiliares. Que el Señor te bendiga, Ashley, a ti y a tus padres. Mi hermana Kimi Lemus nos está viendo con su madre, la hermana Georgina de Lemus, y ella siempre viene con un grupo grande. Mi hermana Kimi, qué bueno que tú puedes compartir este programa para que muchas personas lo puedan ver. Diego Lemus, Elia Saldívar, Dana Saldívar, Sandra, Janet Castillo, Marvin Darwin Paredes, Javier Saldívar. Bueno, qué bueno es la lista y sigue aquella lista interminable para la gloria de Dios. Y mi hermano Juan Antonio dice, gracias por sus bendiciones, mi amado Pastor David. Mi hermano Juan Antonio, usted es una bendición de Dios para nuestra vida.
Y Carlitos Galeano dicen también un saludo especial para Dinalea Martínez y su familia. Mira, Dina, te están saludando los hermanos. El hermano Carlitos Galeano también te saluda. Gracias por tu vida. Qué bueno que el Señor es bueno. Mi hermana Norma Rodríguez también dice bendiciones, hermanos. Y mi hermano Ismael Rodríguez nos está viendo desde Belice esta noche. Mi hermano Ismael, Dios le bendiga. Qué bueno que esta noche está conectado allá en San Pedro, así se llama la isla, donde el hermano Ismael tiene una congregación. Tenemos una congregación de Pierre allá en Belice. Y nuestro pastor allá es nuestro hermano Ismael. Dios le bendiga. Qué bueno que esta noche también está conectado. Susana Harry, Dios le bendiga. Pastor Susana, Dios bendiga tu vida también. Qué bueno. Susana ha estado en la iglesia desde que, bueno, yo la recuerdo desde hace mucho tiempo. Ella, su familia, su hermano, su, bueno, Dios te bendiga, Susana. Qué bueno que esta noche también estás conectada. Michelle Orellana Calix también nos está viendo. Dios le bendiga, mi hermana Michelle. Y Berta Santa María dice: Dios le bendiga, Pastor Leo y a Coti por ese varón que Dios le. Amén. Mire, qué bueno que mi hermana Berta Santa María lo recuerda. Resulta que el día viernes siempre está Leo. Cuando mencioné a Leo al principio era Leo Galindo. De Leo que estoy hablando ahora es de Leo Campbell. El pastor Leo Campbell es el que siempre está los viernes, ustedes lo saben. Pero mire qué hermoso. Josías está cumpliendo un año. Ese niño es hermoso, ese niño está creciendo de una manera impresionante. Empezó a caminar desde antes de los 10 meses. Y cuando usted lo escucha hablar, parece que de verdad le está diciendo algo. Es increíble este Josías. Y hoy, este día, está cumpliendo un año. Y pues Coti y Leo pues están ahí con celebrar el primer año, pues es hermoso, ¿verdad? El niño no recuerda, pero los padres lo celebran y lo recuerdan mucho. Así que ahí está el pastor Leonel Campbell con ese regalo que Dios les dio, como dice mi hermana Berta Santa María. Mi hermana Marta Torres desde Miami nos está viendo. Dios le bendiga, mi hermana Marta, a su esposo, sus hijos. Wow, su esposo Miguel, Miguelito le decimos. Qué bueno que están conectados allá desde Miami. Ellos asisten a la iglesia DSM en Miami. Y qué bueno que esta noche también están pendientes de este programa de Esperanza Hoy. Dios les bendiga, un abrazo a la distancia. Y el Señor siempre está con ustedes. Ella dice bendiciones, pastor. Amén. Dice Marta Torres también, saludos. Un saludo para ustedes también. Mi hermana Jessica Lorena Panchamec, buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos, un saludo. Mi hermana Jessica Lorena, Dios bendiga su vida, Dios prospere todo lo que usted hace para la gloria de Dios. Mi hermano René Orlando Madrid Reyes, también nos está viendo esta noche. Mi hermano René Orlando, Dios bendiga su vida, la de su esposa, la de su hijo, y que el Señor siempre, siempre siga prosperando ese ministerio hermoso que les ha dado para la gloria de Dios. María Cristina Cruz también nos está viendo esta noche. Mi hermana María Cristina, Dios le bendiga. Sandra Amador, mi hermana Sandra, qué bueno saber que una vez más está conectada. Dios le bendiga a usted, a su familia. Yo sé que están haciendo una gran labor con su familia y el Señor los está bendiciendo tanto, y para mí es un gozo saludarle. Un saludo para Bridel Edgardo, y que pues el Señor haga crecer a este muchacho aún más, y en altura ya no porque es demasiado alto, pero en gracia delante de Dios, delante de las personas. Dios les bendiga, amén. Y mi hermana Dina está respondiendo al saludo de mi hermano Carlitos, dice: gracias, amado hermano Carlos, Dios le bendiga junto a su familia. Bueno, miren qué bueno que podemos estar conectados también aquí en este programa. Rode Roxana nos está viendo desde Wellington, allá en la Florida, y dice que qué bueno escuchar esta enseñanza 3 veces a la semana. No, son 5 veces a la semana. Tienen que escuchar todos los programas. Es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que estén pendientes de todos los programas de Esperanza Hoy, porque se transmite uno cada noche de 7 a 7:30
excepto el miércoles, que es de 7 a 8, porque el hermano Abraham ora por las peticiones y ora por los... Así que todos los programas tienen algo especial. Así que no se pierdan ninguno de los programas de Esperanza Hoy. Cada noche, de 7 a 7:30. Andresito Bardales también nos está viendo. Y mi hermana María Lourdes Rivera. Mi hermana María Lourdes, Dios le bendiga. Qué bueno que esta noche está conectada acá en Esperanza. Hoy, el domingo pasado, estuvimos escuchando a su hija, a Vanessa, dar una increíble charla sobre el poder del Evangelio. Gloria a Dios por ustedes, por su familia, y que el Señor bendiga todo lo que ustedes hacen. Muy bien, quiero tomar el tiempo que me queda, que ya no es mucho, pero para hablar de algo. Estaba leyendo una vez más las bienaventuranzas y hubo algo que me llamó la atención, y precisamente lo estaba comentando con Héctor Galindo un poco antes de que empezara el programa, y le decía: mira cómo es esto, Héctor, a ver qué pensamos de esto, porque estábamos viendo acá, y mire cómo dicen las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, porque de ellos, perdón, es el reino de los cielos. Ah, qué bueno que lo tenemos en la pantalla. Seguí con el 4, por favor, Josué. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos al siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, bienaventurados por esto, porque reciben esta otra cosa. Y dice él: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero cuando llegamos a la misericordia, aquí la cosa cambia un poco. Mire cómo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, alcanzarán lo mismo que reciben en su bienaventuranza, como que la retribución que reciben es lo mismo que les están dando. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Esto me llamó la atención. Son retribuidos con lo mismo que ellos practican. El que practica misericordia recibe misericordia. Pues esto, yo me gozo mucho por esto. Que cuando hablamos de la misericordia, así como lo presenta la Biblia acá en cuanto a las bienaventuranzas, hablar de misericordia es hablar de lo que Dios mismo hace en favor de nosotros. Quiero repetírselo: cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de lo que Dios hace a nuestro favor. En las demás bienaventuranzas también, pero esta llama la atención porque nos está retribuyendo con lo mismo que nosotros vamos a practicar, o sea, con la misericordia. Por eso es tan importante la misericordia. Si practicamos la misericordia, recibimos más misericordia de parte de Dios. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Todos estamos recibiendo esa hermosa misericordia que viene de parte de Dios, y cada día la recibimos como algo hermoso que viene de Dios hacia nosotros. Es como que Dios dijera: voy a renovar mi misericordia cada día, porque mis hijos están ahí y a veces pues se equivocan, a veces van haciendo esto, son humanos, a veces todavía no se ha quitado toda esa naturaleza terrible que han venido arrastrando, pero yo voy a hacer nueva mi misericordia para que mi misericordia los alcance cada día. Y cuando nosotros empezamos a practicar esa misericordia con todos los demás, la misericordia de Dios empieza a llenar aún más nuestra vida. ¿Pero qué cosa es la misericordia? Encontré algunas cosas que vi por ahí, y dice que la misericordia es tratar a una persona mejor de lo que esa persona merece,
ser tratada. Pero a nosotros no nos interesa cómo merece ser tratada. A nosotros nos interesa practicar la misericordia. Al final, el bien va a ser para nosotros mismos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia, o sea, el perdón es una clase de misericordia. Cuando nosotros perdonamos, y a veces nos toca perdonar, aunque nosotros hayamos sido los agraviados. Y el Señor dice, perdonaos, perdonemos a los demás. Y vienen los discípulos y dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cómo que cuántas veces? Dice el Señor, siempre. Y le dice el discípulo, ¿debemos perdonar 7 veces? Y el Señor le dice, no, debes perdonar 70 veces, 7. O sea, debes perdonar siempre. Y entonces ahí decimos, wow. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Vemos rótulos en las paredes de la ciudad que dice, ni olvido ni perdón. Pero el Señor dice, olvida y perdona también. Todo lo contrario de lo que está escrito. Por eso es que necesitamos este tipo de misericordia, la misericordia que viene de Dios. Misericordia es ayudar a alguien a quien no tenemos la obligación de ayudar. Pero nosotros le ayudamos. Usted va por ahí y encuentra a alguien necesitado y usted se detiene y dice, ni siquiera lo conozco, pero lo voy a ayudar. Voy a ayudarlo. Y fíjese que también, yo le dije a Héctor que no lo iba a mencionar, pero esto también, porque con Héctor estuve discutiendo esto antes de empezar el programa, con Héctor Galindo. Y le dije a Héctor, esto tiene que ver también cómo tratamos a los animalitos, a los animales que son nuestras mascotas o lo que sea. Debemos ser misericordiosos en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida. ¿Qué más es ser misericordioso? Abstenerse de explotar la vulnerabilidad de aquellas personas que pueden ser débiles de alguna manera. Por ejemplo, el famoso bullying del que se habla tanto ahora. A veces nos burlamos de los demás y señalamos sus defectos y hacemos chiste de la vida de los demás solo porque aquel no se puede defender, solo porque aquel no puede contestar. Pero los que son misericordiosos no hacen esto ni lo van a hacer nunca, porque la misericordia de Dios no se burla de nadie. Dios jamás se va a burlar de alguien. Dios nos ama. Dios nos recibe con sus brazos abiertos, no importa cómo seamos, no importa cuántos defectos tengamos, no importa si somos altos, si somos chaparros, si somos bonitos, si somos feos, el Señor nos ve hermosos a cada uno de nosotros. Y somos hermoseados aún más con su Espíritu Santo desde el momento que Cristo murió en la cruz y le recibimos como Señor y Salvador. Somos hermoseados en el amor del Señor. Así que nadie tiene que burlarse de nadie. Amén. Entonces, la verdadera misericordia no hay para dónde. La verdadera misericordia viene de Dios. Lo que hacemos nosotros es practicar esa misericordia. A través del Señor Jesucristo, Dios perdonó nuestros pecados. A través del Señor Jesucristo, Dios fue misericordioso con nosotros. Ahora que tenemos el amor de Dios y la misericordia de Dios, entonces nosotros podemos practicar ese amor y esa misericordia. Sería terrible que alguien que se llame cristiano no ame a sus hermanos o no sea misericordioso con los demás. Lea las epístolas de Juan para que vea lo que dice Dios acerca de aquel que no ama a su hermano, porque nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros hemos sido perdonados, por eso tenemos la capacidad de perdonar, recibimos la misericordia, por eso tenemos la capacidad de ser misericordiosos, recibimos el amor, por eso tenemos la capacidad de amar, y definitivamente tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, la misericordia es eminentemente práctica. No hay para dónde. La misericordia es eminentemente práctica. Un ejemplo hermoso que presenta la Biblia es el buen samaritano. Cuando aquel tipo estaba tirado en la calle y nadie le hacía caso, estaba herido, golpeado, lo habían asaltado, pasó un montón de gente que lo vio de largo. Pero cuando pasó el samaritano, la Biblia dice
que este samaritano fue movido, me gusta esa palabra, fue movido a misericordia. La misericordia es acción. La misericordia no es un discurso ni es una definición. La misericordia es eminentemente acción. Accionamos cuando tenemos esa misericordia. Y un corazón misericordioso, una persona misericordiosa, tiene un corazón puro, tiene un corazón limpio, tiene un corazón sencillo, tiene un corazón que sabe amar. Esos son los misericordiosos. Y no contamina su corazón con cosas que lo van a sacar de la misericordia de Dios. Por eso decimos que los misericordiosos lo que van a recibir es misericordia. Y esa misericordia viene de Dios, mis hermanos. Aprendamos a ser misericordiosos. Aprendamos a vivir para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Quiero saludar, antes de irme, con algunas personas más que se han conectado mientras hablaba. Qué bueno que están ahí. Amén. María Lourdes, Odilia Gómez, Blanca Pineda, María Cristina, Guadalupe Ruiz, qué bueno que están conectados. Mi hermana Ana Torres, Dios le bendiga. Águila Renovada, Dios le bendiga. Mary Ordóñez, Dios le bendiga. A la familia Pierre, gracias, Pastor David. Gloria a Dios, el Señor merece toda la honra y toda la gloria. Guadalupe Ruiz, amén, gloria a Dios. Andresito dice amén. Angélica Hernández, Angélica, Dios te bendiga. Qué bueno ver a Angélica. Angélica es hermana de nuestro hermano Marquitos. Marquitos Hernández, ustedes lo conocen, el que toca el bajo ahí en la iglesia. Hermana de Adalberto, hermana de Eliel. Bueno, es una gran familia y todos vienen de una familia que sirve en el ministerio. Así que, Angélica, para mí es un gozo, créeme. Es un gran gozo verte conectada esta noche. Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tu familia. Todos ustedes reciban la bendición de Dios. Ashley está conectada de nuevo. Mi hermana Daisy López, mi hermana Daisy, Dios le bendiga. Amén. Dios es bueno y grande en misericordia, dice Águila Renovada. Lourdes Bulnes, bendiciones múltiples, familia Pierre. Dios le bendiga también. Susana Harry dice amén. Martina Caballero y Dina Lea también dice amén. Qué bueno es el Señor. El Señor es maravilloso y cuando estoy así me siento con mucho gozo porque el Señor nos enseña a ser misericordiosos. Y si usted cree que todavía no lo es, no se preocupe. Para el Señor nada es imposible. Usted dígale, Señor, ayúdame a ser misericordioso porque yo quiero recibir tu misericordia. Mientras tanto, cantemos Nada es imposible. Y pues con esto vamos a finalizar este programa de Esperanza Hoy. El lunes continuamos con más programas de la próxima semana de esta serie de Esperanza Hoy. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde a todos ustedes donde quiera que estén. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Que hay
Gracias por ver Esperanza Hoy. Esto fue Esperanza Hoy.